Bienvenidos a la Casa del Deporte, bienvenidos a la televisión pública fueguina. Hoy para vivir, para palpitar, para sentir juntos la séptima fecha del torneo Apertura de Futsal AFA local. Dos equipos que quieren seguir en crecimiento. Uno marcha sexto, me estoy refiriendo a la UOM. El otro es el séptimo, me estoy refiriendo a Andes del Sur. Se nos viene la acción, se nos viene el partido. Los que quieren están en instancias de playoff. Para la jornada de hoy tengo un invitado de lujo, tengo comentarista de lujo. Es el técnico de la Asociación del Empleado Público, es Rodri Huaitro, que me va a estar acompañando a lo largo de la jornada. ¿Cómo estás, Rodri? Antes que nada, feliz día. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias, Esteban, por la invitación. Y bueno, feliz día también para toda la audiencia. Y bueno, vamos a ver un poquito de futsal. Ahí están los 12, los dos número 12. Sandoval de un lado, García del otro. Capitanes de la UOM y Andes del Sur para darle vida. Primero el sorteo y después al partido que se nos vendrá. Si te parece, sí. Empezamos repasando listados de jugadores, el quinteto que va a tener en cancha. Arrancamos por la UOM. El equipo de la UOM. Sí, arrancamos con el arquero, el 12 Sandoval Gastón, el 11 Emi Vargas, el 13 Alejandro Ceballos, 7 Madoni Alejandro y el 9 Nicolás Cereijo. Eso es el quinteto inicial de la UOM. Por el lado de Andes del Sur va a tener a estos 5 jugadores. En el caso de los de camiseta amarilla, con la 12, Nahuel García, 13 para Kevin Oyarzo, 6 Mauro Roa, 10 para Pascual y la 17 para Sosa. Ya están en cancha justamente los dirigidos por el Pato Oyarzo por un lado y por Raúl Arce en el otro. Se nos viene el partido, se nos viene la acción. Vamos a estar compartiendo las alternativas de esta séptima fecha ya del Futsal AFA. Liga Ushuaiense, de a poquitito se van definiendo los puestos para los playoffs. Y ahora sí, a brillar, mi amor. Ya tenemos partido, tenemos juego. Es Cereijo el que se apoya. Viene Madoni nuevamente con Cereijo. Primer ataque para el equipo de la UOM. Emi Vargas, que entra en circulación. El que va entrando en cuadro. Es Cereijo. Ahora sí se la filtran al pivot. Ahí intentaba Ceballos. Va cortando toda velocidad Sosa. Es interesantísimo el jugador número 17. De Sosa para Oyarzo. De Oyarzo para Roa. Primeros instantes, primeros pasajes del encuentro que lo tiene a Pascual intentando. Se la roba y se va. Es Madoni que la buscaba. Ahí. Ahí mi Vargas. A las manos del arquero. Sorprende García para la llegada de Pascual. Lo tuvo en la contra también Andes. Así es. Primer minuto, ya tenemos 2 llegadas para ambos equipos. Así que seguramente va a ser un partido muy, muy parejo para ambos. Intenso, ¿eh? Uno llega con 3 ganados y 3 empates. Me estoy refiriendo al equipo de la UOM. 3 ganados y 3 perdidos. El equipo de la UOM. El otro llega con 1 empate y 1 ganado tan solo. Así es, Andes del Sur la última fecha tuvo su primera, bautismo, ¿no? Primera victoria en el torneo, así que viene con unas con sensaciones positivas, así que y bueno, los de la UOM están en mitad de tabla con aspiraciones a seguir sumando. Tal cual, a querer estar también allí en la pelea, Emi Vargas con Cereijo. Ahí de Nico para Emi, toca y toca, juega y juega la UOM en la salida de su equipo. Entra en circulación Ceballos. El que aparece ahora es Madoni. Lo activaba. A Nico Cereijo nunca fue. La deja salir García. Ya se la da como en el bowling. Le deja el delivery. Arroa. Es buena con Sosa. Pasa Pascual. Venía la marca de Cereijo. Hay lateral para Andes del Sur. Bueno, los primeros minutos estamos viendo que por ahí la UOM propone un poquito más. Los de Andes del Sur están esperando un poquito al error y salir de contra. Y explotarlo al máximo, ¿eh? Así esto. Es. El otro día
vimos un lindo encuentro, atractivo encuentro. Lo tuvimos en cancha ante Comercio y se la complicó todo el partido, sí, al conjunto de Comercio. Sí, sí. Va saliendo con la pelota Madoni. Alejandro buscándolo bien a Ceballos. De banda a banda otra vez. Nuevamente para Madoni. Es Ereijo. En la marca estaba Ollarzo. Toca y toca, juega y juega la UOM. Somos la televisión pública fueguina hoy en la Casa del Deporte. Hoy, Día del Trabajador, acompañándolos a ustedes, ¿eh? Nosotros que somos trabajadores del deporte también. ¿Qué lo tiene Sosa? Me entusiasmo, a ver si saca el latigazo. Venía la marca, siempre Sosa con la pelota. Roa, gira y se va. Tiene espacio, ya no tenía cancha. Era buenísima. Sí, como vos decías, hoy el día del 1 de mayo, Día del Trabajador. Tenemos por ahí el privilegio de nosotros de estar haciendo lo que nos gusta. Así que nada, saludos y un feliz día para toda la audiencia que está desde la TV, desde su casa. Habrá salida desde la banda para Emi Vargas. Ceregio. Nuevamente con Emi. En su campo va saliendo el equipo de los Metalúrgicos. No encontró pase, no encontró el destinatario, no lo encontró ahí a Madoni, por eso ya la va jugando Pascual. Ahí recibe la falta. La primera infracción primera del partido. La falta de la UOM. Sí, va a ser un algo, creo, parejo para los dos equipos. Una cancha que por ahí es muy difícil hacer pie. Así que se está notando por ahí al momento del control o generar otro tipo de balanza y demás. Hay tiro libre para el equipo de Andes del Sur. Frente a la pelota, el número 17, Martín Sosa. Sosa, apodado El Mendo. El Mendo. Sí. A ver si llega o no allí Kevin Ollarzo. O va derecho. Mirá, ahí está, lo tenía. Bien parado a Pascual. Llegaba la respuesta después, desviadísimo ese remate. Va saliendo Cereijo, allí en el eje. Se apoya bien en Emi Vargas. Lo activa y se va. Y rápido el arquero para cortar allí García cuando llegaba Madoni solo. Buena filtración de Emi. El arquero está atento y pudo cortar esa pelota. Nico Cereijo, Madoni. Ahí está Alejandro. Para Emi Vargas en la banda izquierda. Ahí está en la rotonda central. Toque, toque, juega el equipo de la UOM. Lo tiene jugando Emi Vargas, lo tenía marcando. Allí a Pascual, completaba Roa, pero dice que ya se le había ido a Emi sobre la banda. Por eso el lateral es defensivo, ya se hizo con Ollarzo, Sosa. Es buena la combinación con Pascual, la colgadita que le dejaban al número 10. Hay otra falta de la UOM, se la van a marcar al número 9, a Cereijo. Falta número 2 de la UOM. Los de Andes del Sur de a poco va subiendo líneas y bueno, los de la UON siguen generando por ahí estas faltas. El Cabrito Romero en cancha junto al número 6, junto al Bornoz. Romero y Albornoz, el cambio. Pegaba la barrera. Ollarzo, otra vez a atacar Andes del Sur. Romero que intentaba. Ahora sí, Albornoz. La combinación allí con Ceballos. Romero. Ahora quiere ser foco, quiere ser juego, justamente Romero que acaba de ingresar. Pascual. Tiene Roa. Va la presión abajo. Metía la mano el arquero. Cuando iba la presión, el equipo de la UOM casi gana en esa la fortuna. Provocándolo, ¿no? Así es, en un mano a mano, cerca de la zona del arco de la banda del sur. Provocamos un rebote y bueno, el arquero pudo desviar. Y casi gritamos el primero de Albornoz. Iba cortando abajo. Dura infracción de Sosa. Hay falta en el eje. Es la primera de Andes del Sur. Primera Andes del Sur. Seguramente a medida que pase el tiempo vamos a ir viendo un poquito más de infracciones y de mano a mano y por ahí un poquito bastante de roce.
Emi Vargas. Es buena con esta. Ahí está. Tapó el arquero. Larce. Gol de la UOM. La primera había tapado García cuando llegaba Albornoz. No pudo en la segunda. Entró solo con todo el arco a su merced. Arce para marcar el primero del partido. Así es. Esto es lo que genera las jugadas por ahí de pelota parada, jugadas preparadas. Entró Solís, dio el pase y finalizó Arce. Sí, así es. Había llegado, es verdad, había llegado Albornoz allí. ¿Entró Solís en cancha? No, está con el número 8, perdón, Rogel. Ahí el que intentaba, era Rogel. Está bien. Era Rogel el que quería jugar con Sosa ahí lateral para Andes. A moverse ahora. Rogel. Con Roa. Pascual. Toque, toca, juega Andes. En plena posición de ataque con Sosa. A ver si gira. Ahí lo tiene. Quería desenfundar. No podía. Para mí era el remate, era la finalización. Y a veces hay momentos en que hay que terminar la jugada, si no termina en nada. Albornoz que intentaba la personal. Cortaba justo. Allí Sosa. Ahí lateral. Ya lo hicieron con Romero. Ahí está en el eje. Larga Buchazo buscándolo a Arce. Iván que está bien parado de pivot. Haciendo lo que debe hacer, ¿no? Sí, sí. 5 minutos 30 ya de partido. Gana la UOM 1-0. Llegó para tocar, para que bese la red en soledad justamente Ivancito Vargas. Así es. Ivancito Arce, digo. Y por Leander del Sur. Ahí viene una contra. Venía Emi Vargas, abajo, cortaba. Era Darío Medina, sí. Que ya había hecho su ingreso a jugar bien de pivot también. También es un pivot. O sea, le cambió puesto por puesto. Tal cual. Allí con Sosa. Emi Vargas se sacaba dos de encima. Viene la dura infracción de Medina. La infracción y amarilla encima. Segunda falta para Andes del Sur. Y Medina entonces, el recientemente ingresado. El 5, número 5. De Andes del Sur. Con amarilla. Tagallo también para hacer su ingreso. Hay tiro libre para la UOM, que quiere ir por el segundo. El hijo del técnico y el hermano del preparador físico, que también es técnico, parte del cuerpo técnico. El autor del único gol. Está bien, entonces algo tiene que salir. Claro, tal cual. Vamos a ver. Ivancito Arce también. Allí lo deja a su compañero. Venía el remate. En dos ocasiones, en dos oportunidades. Primero el Albornoz, después en el mismo Arce. Hay córner, hay saque de arco. Ahora indica la salida para García. Largo bochazo como en el básquet, lo buscaban a Pascual. Cortaba el fondo. Le queda Romero. Y ahora con Arce. Ha llegado otra vez la UOM. Desde el fondo Rogel. Lo activa Medina, mirá vos. Nos estiró el número 5. Era buena pelota. Sí, era buenísima. Buena filtración. A la espalda de su marca y tenía todo el callejón abierto. Por ahí no pensó Medina que le llegaba, pero pasó por delante de él. Y ahí lateral para la UOM. Ya lo va a hacer Morales, que está en cancha. Para Romero. Lo buscaban a Arce, cortaba a Roa. Se van a cumplir 6 minutos y medio de partido. Somos la televisión pública fueguina. Hoy desde la Casa del Deporte. Hoy compartiendo la UOM y Andes del Sur en este primero de mayo. Intenta la personal. Albornoz. Ahora sí, la combinación para Arce. Ivancito hacia atrás. No encuentra destinatario en el pase. Por eso el lateral para Andes del Sur. Así es. Maxi y Raúl, padre e hijo. La dupla técnica allí de este equipo metalúrgico que ya ha estado en definiciones, que ya ha demostrado que tiene con qué. Ojo con esta, va Rogel, se mete dentro del área y está. Gol de Andes del Sur, sorprende ahora. Que ha llegado en 7 minutos al empate.
Rogel en el gol. Buena jugada individual. Rebotó Medina al 5 y pudo finalizar de vuelta a Rogel. Muy buen gol. Ahí va tirando la individual. Corta Galli y se va. La tiraba Madoni. Y después venía la réplica. Ya se había ido, dice el árbitro del encuentro. Se iba solo, Era. Salvado por esa acción, Sí, 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 sí. Se iba mano a mano contra Sandoval. Sacaba Roa del fondo. Medina. Buscaba Gallo. Otra vez el lateral favorece a los de la fábrica, a los de la UOM. Así es, estamos llegando a la 12 minutos de juego. Quedan 12 minutos de juego. ¡Ojo con esta! Sí. Sí. Ya está, se fue con pelota y todo, Albornoz. Sí, decime. Y de a poco se está equilibrando el partido. Está entretenido, está atractivo. Sí, sí. Se animan los dos, Sí, sí. Arrancó Andrés un poquito... analizando al rival, esperando un poquito y salió de contra, le hicieron el gol, fue a buscar, consiguió el gol y hoy tenemos un partido muy parejo. Ahí lateral, Barán desde el sur, lo buscan arriba Medina, llegaba Gallo primero, grita mía, Sandoval que ya la dejaba como en el bowling, ya se la jugaba a Romero. Esta es la apertura, es buena con Madoni, nuevamente para Romero, la pisadita, a jugar la Morales. Madoni, encuentra Romero en la paralela, intentaba la combinación, upa. Completa Roa, sí. Y le puso un viandazo así a la pasada. Sí, 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 sí. La infracción. Subió mucho el pie y bueno, sí. Falta. Y esta sería la número 3 de la UOM. Y va a haber amarilla. Así es. Va a haber amarilla para Albornoz. Amonestados Albornoz y Medina. Y Medina. Uno por lado, Todo igualdad. 2-2 en falta, 1-1 en goles y una tarjeta para cada equipo amarilla. Y ha ingresado Sebastián Jura con la 5. En el conjunto de la UOM. De la UOM. Para seguir el movimiento. Allí Medina, es corpulento. Es gigante el número 5 que intentaba en la personal. Venía la marca de Romero, pero no pudo evitar el córner. El córner para Andes del Sur. Se muestra Rogel, se muestra también Gallo. Ahí va, sacaba el remate. Venía la marca y ahora todo a velocidad Romero. Tiene pista, tiene campo. Ahí va Jura, ahí está, tapó el arquero. Tapó el arquero, tapó García. Tremendo para evitar la caída de su valla. Buena contra de la UOM, pero mejor el arquero. Estuvo ahí tapando el mano a mano. Rápido, raudo de reflejo. El arquero de Andes del Sur. Intentaba Medina jugar con su cuerpo. Deriva la pelota en Sandoval. Largo buchazo. Corta y se va, Lo tiene Roa. A ver si lo activa ahora. Al autor del empate. Que no podía llegar, era Rogel. Por bien. Eso este lateral, sí. Bien Medina recibiendo, ocupando, utilizando su cuerpo. Recibiendo de espalda y tratando de... generar pases para sus compañeros. En cancha, Vélez. El número 7. De Andes del Sur. De Andes del Sur. Van moviendo los bancos, se va rotando, como debe ser, ¿no? Dosificando energía. Esto es futsal, mucha intensidad. Por momentos ya el cuerpo hay que darle una pausa para que tomen aire los chicos. En el eje, para iluminar el ataque. Ahí está Roa. Se la quería meter a Medina. Cortaba... a medias Romero, completa, todo el fondo. Por allá va jugándola Morales. Mostraba Jura. El que ahora hace su ingreso y se muestra es Vélez. Y encima gana este lateral. Así es. Se van a completar ya 10 minutos de partido. Somos la televisión pública fueguina. Maurito Roa para hacer este lateral con Vélez de banda a banda. Se muestra Gallo en la paralela. Está Medina bien ubicado de pivot. Prefiere ir otra vez. Con el titiritero que tiene Andes del Sur, con el que maneja los hilos del equipo, justamente, es Maurito Roa. Gallo, Roa, para Gallo. A ver qué pasa con esta. A ver si se enfunda, le llega a Roa. Se estiraba, pero no podía controlar el balón, no la podía dominar. Y habrá minuto, pedido por Alejandro Yarzo, habrá minuto para Andes del Sur.
Todavía no, pasa que la tiene que tener la pelota Andel Sur. Pensé que era para Andes, ¿eh? Sí, el minuto está pedido, pero claro, tiene que tener la pelota Andel Sur. Es que pensé que pegaba en el rival, que por eso se la cedía. Sí. Si no, ahí intentaba Vélez. Otra vez la salida. Como habían tocado, dije, rozó en alguno. Así es. Ahí va Jura. A toda velocidad por el eje, cortaba Gallo. Y le juró que fue falta a la pasada. Y tercera falta desde Andes del Sur. Están igualados. Igualados. Nivelados en faltas, en resultados, y en acciones. Amarilla parece. Sí, amarilla. Amarilla para el número 15, amarilla para Gallo entonces. Amarilla para Juan Gallo. Así es. Seguimos anotando. Ya son dos en Andes del Sur. Sandoval en campo enemigo. Intentaba justamente el arquero. Al saque de arco. Ahora sí. Y ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, minuto pedido por el técnico de Andes del Sur. Es Alejandro Yarzo que quiere corregir. Hacer algunos ajustes, darle un poco de aire a sus jugadores y poder charlar y ver qué podemos generar. Somos la Televisión Pública Fueguina, hoy comentarista de lujo. Hoy vino a festejar el Día del Trabajador. Después vas a estar en cancha, después tendrás la posibilidad, obviamente, de estar con tu equipo. Ahora acá, en otra faceta, gracias por haber venido nuevamente, te lo digo al aire. ¿Por qué crees vos que está todo igualado? ¿Por qué crees vos que está todo nivelado? Y si vamos a las estadísticas, ambos equipos vienen más o menos igualados en puntaje. En tema de juego se ve reflejado. Lo podemos ver en el tema del desarrollo del partido. Vamos un gol para cada equipo. Y bueno, es un partido clave para ambos. Así que los dos seguramente van a ir a dejarlo mejor y poder llevarse los 3 puntos. Y me quedo con algo que dijiste, ¿eh? Viene envalentonado, viene con el ímpetu. La ilusión de haber roto el maleficio, de haberse llevado su primer triunfo la semana pasada y hoy está jugando un lindo partido hoy el equipo de Andes. Está de igual, así que sí, todo triunfo obviamente genera una motivación extra en sus jugadores, así que y se ve que esto lo está aprovechando Andes del Sur, por eso están en el marcador 1-1. Hechos los ajustes. Se vendrá la salida desde el arco para García, que respondió cuando lo llamaron. Muy bien el número 12, capitán del conjunto de Andes. Cortaba el fondo, venía Emi Vargas que no podía. Ahora sí, Vélez, me entusiasmo, va a tirar la individual. Cortaba Jura, la manda al lateral. Oyarzo, Gallo, ahí la tiene Juan. Va a apretar arriba, va a presionar el equipo de la UOM. Es Vélez ahora el que se hace del balón, se saca uno de encima. Va hacia atrás en la rotonda central buscándolo bien a Medina. Ahí está, desenfundó la escopeta, sacó ese remate. Casi sorprende el pivot. Sí. Medina muy buen jugador, está jugando de pivot. Y bueno, utiliza bien su cuerpo para poder girar y poder finalizar esa jugada. Tiene atributos para controlar, darse vuelta. Así es. Y desenvainar, ¿eh? Jugador de campo de fútbol, juega delantero, así que le está haciendo honor a la posición. Madoni. Ahí el que buscaba era Ceballos. No llegaba nunca Vargas. Se viene la réplica. Ahora cruza bien la cañada Vélez. No encuentra Oyarzo. Saca la bomba. Venía a la marca. Primero de Ceballos, después completa Jura. Hay nuevo lateral para Andes del Sur. Sacó el remate, mirá, llegaba solo Gallo. No le pudo cambiar la trayectoria al balón. Sacaba ese puntazo seco Medina. Obviamente no era un pase, pero casi lo fue, ¿eh? Siempre hay que generar algo, así que bueno, si quedaba ahí un pie más, podía terminar en gol ese jugado. Es Vélez el que empieza, el van al ataque. Y se va en la personal, allí por la diestra, iba abajo. Metía Ceballos, ahí lateral. De a poco Andes del Sur va subiendo líneas. Se anima. Y está generando un poquito más de llegadas. Se anima.
No se queda con lo que tiene. Vélez que intentaba. Ahí venía la marca del fondo. Emi Vargas que intenta. Vélez que no lo deja salir. Le queda Gallo. La marca de Jura. Nuevamente ahí está Vélez. Tapó el arquero. Tapó el arquero. Tapó Sandoval. Ahora el que aparece con todos sus reflejos es el capitán de la UOM. Habían reclamado una mano. No sé cómo la viste vos. De acá no se vio, ¿eh? Entonces jugamos. Jura. Y mirá este. Tremendo. Se zambulle. Se estira. Vuelve a volar García para mandar la pelota al córner. Viene el arquero Ander del Sur. En los momentos clave donde tiene que atajar, que es lo principal, está respondiendo de buena manera. Madoni que ya lo hizo para Jura. Lo buscaba Emi Vargas. No la podía controlar. Era impreciso, era imperfecto en el pase. Por eso la salida ahora para Andes del Sur otra vez. Vuelta a empezar con Vélez. Corta y se va. Ay, mirá vos. No llegó nunca. Allí Ceballos. Gallo intentaba, Jura. Ahora sí, Ceballos tiene abierta las tres calles. No pudo meter nunca el pase. Para mí era para el otro lado, era para Madoni primero. 3-2. Por ahí el pase era por la otra banda. Era para la otra banda. Le tira todo el camión, le tira el acoplado encima. Oyarzo a su rival, a Madoni. Y ahora sí, Cuarta infracción. Cuarta infracción. Y quedan, son un montón, 7:49. Está ahí al límite de la quinta. Estamos todos al límite, así que bueno, puede pasar cualquier cosa. Empieza a comprometerse en esto de la acumulación de las faltas también. Acumulación de faltas y también varias tarjetas amarillas. Madoni frente a la pelota para hacerse cargo de este tiro libre desde la izquierda. Sandoval en su zona de confort. La tiraba larga, buscándolo a Maxi Arce, el autor del único gol hasta el momento. Oyarzo, largo bochazo para Medina. A ver qué pasa con Darío. Ahí está, ya giró, espera el resto de su equipo. Bien de pivote. Muy bien. Bien para descargar a la banda. Simple, recibir de espalda y poder dar pases a los compañeros que pasan por los costados. Vargas con Cereijo, que está otra vez en cancha. Madoni, toca y toca, juega y juega la UAM. Somos la televisión pública fueguina. Hoy, acompañándote en este 1 de mayo, séptima fecha del futsal AFA usoyense, que lo tiene Arce y está dominando, intentando la personal. Venía la marca de Gallo. Habrá córner. Habrá tiro de esquina para la UOM. Ya se hizo, ahí está. Lo tenía, desenfundaba la escopeta Madoni. Tiró por encima del travesaño. A la cancha, el número 2, Lucas Pavlov. Por el lado de Andes del Sur, que ahora a defender, porque vuelta a empezar con Madoni. Emi Vargas, ahí está en el eje. Es buena con Arce, nuevamente para Emi. La jugó de memoria para Cereijo. Te digo que era buenísima. Era muy buena el jugador que venía atrás de la UOM. Por ahí no pudo conectar y quedó un poco desfasado de la jugada. Ahí está Nico Solís con la 14. Ahora sí, haciendo su ingreso en el equipo de Andes. A mover la pelotita, el cabrito Romero, con Nico Cereijo, corta Vélez, le queda Oyarzo, pero el que se viene a toda velocidad ahora es Emi Vargas, porque ya la recibía de Arce, era buena la contra. Era buena, no se pudo conectar y terminó en un lateral para Andes del Sur. La deja salir, la cubre bien, Oyarzo. Tiene este lateral en su campo, Andes del Sur. 6:16 todavía por jugarse en este primer tiempo. Va a volver el que es eje de juego de Andes. Lo hacen sentar un ratito para tomar un poco de aire. Descansá, volvé. Así lo tienen. Tal cual. Solís. Se la roba bien Cereijo. Ojo con Arce. Van con Vargas. Lo activa bien a Cereijo. Nuevamente con Vargas. Venía la marca de Vélez. Pablo. Oyarzo, nuevamente con Vélez, ya cruzó la cañada, Andes del Sur. Mirá vos, no le pudo dar el pase, dice que no fue nada. Y se va a toda velocidad Romero. No aceleró, no le puso el turbo Vargas, no llegó nunca. Está fallando la UOM en los últimos metros en poder conectar con el compañero y terminar las jugadas, pero está generando.
Le quedaba callejón abierto, sí, tenía sí, todo. Sí, sí. García con Pablo, la pelota afuera. Ahora no lo deja salir, lo atosiga. Le provoca esto. Por eso ya la tiene Romero en el eje. Emi Vargas en izquierda. Recorta y pega. Ahí está Emi. A ver si se funda. Ahí está. Tapó el arquero. Tremendo. Notable lo del arquero. Tremenda volada la de García. Muy bien el arquero Nahuel García. En momentos claves defendiendo el arco de Andel Sur. Tuvo dos tapadas. Impresionante. Bueno. Dos mano a mano tuvo. Cereijo que intentaba. Venía la marca. Y muy buen ataque de la UOM, de Emiliano Vargas. Sabemos la calidad de jugador que es. Por ahí la UOM tiene algunas individuales muy buenas y puede provocar esto. Tiene este lateral otra vez. Persiste el peligro. Va y va ahora la UOM. Se la dejan a Romero. Le queda corta. Casi la roba Pablo. Emi Vargas. Hacia atrás con su arquero, con Sandoval. La pisadita, dicen todos. Sale el arquero, ahí está, sacó el remate y no quiere problema García, manda la pelota al córner. Muy bien el arquero Sandoval, se atrevió a jugar, salió de lujo y terminó la jugada. Tremendo lo de Gastón, ¿eh? Muy bien, confiado, eso está bueno. Aparte se la mostró, se la pisó y salió. Y salió al ataque. 5 minutos finales de este primer tiempo. Igualan la UOM y Andes del Sur en un atractivo encuentro. Dice que la salida ahora, el árbitro del encuentro que va a ser para Andes del Sur. Ya va saliendo Solís. Metía allí la paralela. Era un indirecto, creo que está marcando el árbitro. Pensé que era la salida sí, yo también. Otra vez. La había marcado acá abajo. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora sí, Arce que corta. Vargas. Toca y toca, juega y juega en la salida. Ahora el equipo de la UOM. Con Cereijo. La hace circular. El que entra en cuadro ahora es el Cabrito Romero. Nuevamente con Arce. Era buena la intención. Ojo con esta, Se iba solo, pero... Falta retrocede, anterior. Claro. Sí. Retrotrae el juego, como debe ser. Falta cometida por la UOM. Se suma otra falta más. Quedan 4 faltas para la UOM, 4 faltas para Andes del Sur. Y quedan 4 minutos 50. Así es. Frente a la pelota ahí en la bomba central, en la rotonda central. Maurito Roa no le pudo meter suela. Se le fue de la vista, Pablo. Por eso... Hay salida. Que ya se hacía. Iba a presionar. Pablo tiene un nuevo lateral. El Cabrito Romero desde la diestra. El que está jugando es Albornoz. El que ya no encuentra Cereijo. Quiso jugar de memoria para darse. Llegaba la marca de Pablo. No se quiso complicar. Simple afuera. Como debe ser. Está en el número 4 ahora del equipo de Andes del Sur. Sumándose en pista, en cancha. Nahuel Rogel. En cancha entonces, con la que saca número 4. El que se sacaba 2 de encima, el que jugaba era Albornoz. Es habilidoso, la llevaba del pie a pie. Y otra vez Sosa. Volvió. Sosa en cancha. Está un poco complicado Andes del Sur. Quinta falta para el equipo, así que a cuidarse con las infracciones. Ahora a cuidarse, sí, sí. Es verdad. Nico Vázquez, ahí está justamente, entrando en cuadro. La hace circular muy bien, Morales. Para Romero, nuevamente con Morales. Va a sacar la bomba. Uf, se fue por nada, Se fue por nada. Traba ahí con el jugador de Andes del Sur. Y mirá, ahí está, ahí lo tiene. Otra vez Morales lo tiró por encima del travesaño. Recibía de Vázquez. Lo tiró por encima del travesaño. Cerraron justo. Sí, sí, lo tuvo la UOM en 2 oportunidades. 2 veces. Sí. Y no pudo. Vázquez otra vez. El que corta Solís. Ojo con esta. Se iba Sosa por el otro lado. Nunca le llegó la pelota. Siempre ahora Roa. Sosa, que intentaba jugarla con Rogel. Se rehace, se repone en el fondo. Ya va saliendo Albornoz con Romero. Nuevamente con Albornoz. Le queda Morales.
Es Vázquez el que va a sacar la bomba. Y el que marca es Rogel. Le manda la pelota al lateral. Así es. Estamos de a poco viendo un ida y vuelta en ambos equipos. Y bueno, quedan 3 minutos 28 segundos para que termine el primer tiempo. Para hacer el lateral, Nico Morales. Ojo con esta, porque se la robó Sosa. Se la regaló al pivot. Ahora controla bien Albornoz. Ya se la deja a Vázquez. Este con Romero. Toca y toca, juega y juega. Ahora tranquiliza, es paciente, busca el hueco para ir hacia adelante, para ir a buscar ese pase filtrado, para buscar el ataque. Intentaba Romero. Corta bien Sosa. Me entusiasmo, va a sacar el latigazo. Por nada, por nada de ese parante derecho custodiado por Sandoval. Buena jugada del Mendo Sosa. Tiene buen pie, se tiene confianza y se atreve. Y te digo que cuando se atreve llega. Llega también. Llega. Sí, lo sabemos bien. Estuvo con nosotros en el Club AEB el año pasado, así que este año está defendiendo los colores de Andes del Sur. Intentaba el Taca Vázquez. Romero. Hacia atrás. Sí, para que la filtre muy bien Albornoz. No la podía controlar Romero, pero era buenísima la intención. Hay salida del fondo para el arquero. Para García, como en el bowling. Ya lo encontraba Sosa. La jugaba de memoria el Mendo. Para que se proyecte Solís. Solís nunca fue. En esta lo dejó Solís a él. No conectaron ahí, no se entendieron y bueno. Saca la UOM. Saca la UOM con Vázquez. Velázquez, digo. Hacia atrás con Morales. Romero. Ahí está, desenvaina. Y abajo, tapa muy bien García. Manda la pelota al córner. Manda la pelota al córner. Buena jugada de Romero. En el uno contra uno es un jugador muy peligroso y bueno, lo que lo dejó demostrado en esta jugada. Minuto pedido por la UOM. Y hasta el momento, a ver, si tenés que hablar de merecimiento, está complicado, ¿no? Está muy parejo. Está parejo. Está muy parejo el partido, está para cualquiera. El arquero igual, del sur ha sacado, García sacó un par de bochas lindas. Sacó pelotas muy claves, pero Andes del Sur también ha generado. Así que creo yo que el uno a uno para ambos está muy merecido. Justifica entonces justifica. El resultado con lo acontecido dentro de la cancha. Quinta falta para el equipo de Andes del Sur. La cuarta tiene la UOM. Tiene que defender un par de minutos más en esta condición. Sí, lo limita en el tema de no ir un poco desmedido. Así que bueno, vamos a ver cómo lo maneja Andes del Sur. Y desde el otro lado, cómo lo aprovecha la UOM. Y te digo que tiene un par de ligeritos la UOM. Como para provocar esas infracciones. Esa falta que le permite ir hacia el doble penal, ir al tiro de castigo. Sí, sí, la UOM tiene varios jugadores que en el uno contra uno son muy buenos. Y pueden generar estas situaciones. Ahí hicieron el córner, se la metían para Velázquez. Ahí está justamente Velázquez. El que pivoteaba era Morales. Buena pelota para Romero, a ver si gira y le da, no. Siempre Romero. Era darse vuelta. Era darse vuelta, pero bueno. Y dársela. Sacar la bomba. Romero. Ahí está. Desenfunda. Era buenísima la de Albornoz. Mejor la respuesta del arquero. Así es. La UOM sigue, va subiendo línea de a poco. Está aprovechando esto de las limitaciones que tiene Andes del Sur con el tema de la infracción de la quinta falta. Así que... Sé que lo está aprovechando bien. Buena herramienta ese. Remate. Gol. Romero. Gol de la UOM. Decía, buena herramienta la del remate desde lejos, de media distancia. Y en esta vuelve a pagar en la red con ese método. De esa manera, Romero marca el segundo.
Y lo tuvo ahora Andes del Sur. Lo tuvo el conjunto de Andes del Sur. Se la mandó Sandoval al córner. Persiste el peligro, ya lo tiene Roa. Ya te voy a pedir el comentario, pero va Solís. Ahora sacando la bomba. Y es el que se esfuerza, es el arquero de la UOM. Así es. Tuvo un momento muy bueno la UOM. Lo aprovechó en el córner. Y Andes del Sur, como que no pasó nada. Fue al ataque de vuelta y ya generó dos situaciones de gol. Ojo con esta, a ver Sosa. Va a sacar el remate, saca la bomba, la tiró fuera. La tiró fuera. Y lo decíamos, lo del recurso que tiene de pegarle de afuera. Y en esta lo aprovechó Romero, que tuvo el campo abierto y desenfundó. Así es, se desmarcó muy bien. Y bueno, vio la situación del espacio para poder finalizar de frente al arco. Intentaba Rogel, venía la marca. Ahí córner. Parán desde el sur. Ya lo hicieron con Solís. Ahí la tiene el número 14. En la marca estaba Emi Vargas. Rogel, nuevamente con Solís. Roa. Corta Velázquez. Le queda Romero. Se va proyectando justamente el número 8, Velázquez. Prefiere ir con Albornoz. Se la dejan a Emi Vargas. Romero. Le llega Velázquez, quiere definir. Sí, la metía, era un golazo. Era un golazo. Si la metía así, Velázquez. Para el ranking. Sí, tal cual. Teníamos que cerrar la casa del deporte, ¿eh? Tremenda definición, lujosa definición. De Nicolás Velázquez. Si lo metía. Igualmente, otra vez aparece el arquero. Ah, el arquero, sí. Sí, sí, sí. 52, 50 segundos de juego quedan. Ya no queda nada, se nos va el primer tiempo. Somos la televisión pública fueguina que lo tiene a Sosa con Roa. Se va proyectando Sosa, va a cerrar el camino. Emi Vargas. Habrá nueva ofensiva para Andes del Sur, desde el lateral. A ver si qué demanda desde la izquierda. Rogel, que la quería filtrar. Ahí está. Sosa. Nuevamente con Roa, pero ahora en la diestra. A ver qué pasa con esta. Roa entre tres. Ambos con quinta falta. Intentaba sacarle la última. Sí, queda tiempito. 25 segundos. Sosa. Venía la marca de Albornoz. Le quedaba corta. La tiene Sosa otra vez. La combinación con Roa. La hace rebotar. Pero ya. ¿Había espacio para jugarla? No, dice el árbitro. Por eso. El lateral es para Albornoz, es para el equipo de la UOM, para el número 6, para Juan. Ya se termina, le indican en el banco, corta Rogel, se va solo, va a sacar la bomba. Venía el rival, le queda a Barroa, tapó el arquero. Solís, que no pudo desenvainar, pero cuando lo tuvo, apareció otra vez Sandoval. Así es, respondió muy bien el arquero, tuvo el último segundo, tuvo un bloqueo muy bien. Y bueno, ahora nos vamos al descanso. Y nos vamos al descanso. Te proponemos a vos también, que estás en tu casa, descansar un rato. Vamos a una pausa, ya venimos con el complemento. Y aquí estamos otra vez en la casa del deporte. Aquí estamos para compartir las alternativas del conjunto de la UOM y de Andes del Sur. Está justamente todo dispuesto para arrancar el complemento. Gana el equipo de la UOM 2-1 con ese sablazo de Romero, que le ha dado la ventaja sobre el cierre del primer tiempo. Seguimos acá en la televisión pública junto a Rodrigo Huaitro, junto al técnico de la Asociación del Empleado Público, que en breve también tendrá partido, tendrás acción, ¿eh? Así es, un partido clave para nosotros. Necesitamos sumar con urgencia, así que bueno, es bueno también ir viendo a los equipos para hacer un previo análisis. Para que la gente sepa, sos el técnico de que fuera campeón en la segunda división, el que ganara el ascenso para este torneo de apertura. Sí, el año pasado estuvimos con el club, primera instancia, figurando en una primera división. Ahí va Sosa, llegaba
El conjunto de Andes del Sur llegaba el corpulento pivot al fondo. Gana este córner. Ya lo hizo Roa. Ahí me completás, ¿eh? Sí, sí, Rogel, sí. El autor del único gol de Andes del Sur. Venía la marca de Albornoz. Ahora sí la tiene el número 6. Y quedaba atrás. Se rehacía, se reponía bien Sosa, que saca el remate. Sacó la bomba. Se fue por nada. Así es, como te comentaba, el año pasado arrancamos con el club, una categoría nueva que es la primera división adulto. Estuvimos jugando en la categoría B, nos fue muy bien, estuve como jugador, el técnico es Miguel Coronel. Uh-huh. Y salimos campeones y bueno, obtuvimos el ascenso a la primera A. Así que bueno, ahora estamos en este torneo y bueno, necesitamos hoy con urgencia poder ir sumando. Siempre identificado como entrenador en la formación, ¿no? Así siempre es. Como un formador de nuevas generaciones de sí. jugadores de la AEP. Sí, sí, nosotros tenemos, soy el profesor a cargo de las categorías infantil e inferiores y tenemos una base muy buena. Hoy por hoy la categoría más grande es una categoría nueva, pero bueno, sabemos que tenemos futuro a largo plazo. Ahí lo escuchabas al profe, ahí lo escuchabas a Rodrigo Huaytro. Cualquier cosa, que se acerquen a la Asociación del Empleado Público. Sí, sí, sí. Tenemos más de 150 alumnos en distintas categorías participando en distintas competencias. Así que bueno, aprovecho para mandarle un saludo a todos mis alumnos que siempre están ahí dando lo mejor para poder aprender. Se viene la ofensiva otra vez con este tiro libre para la UOM. Frente a la pelota, Albornoz, que tiraba la individual antes. Ahí está el número 6 de la UOM, Romero Cerca, Velázquez, también Emi Vargas por el equipo azul. Le quema las manos a García y ahora el que se va a toda velocidad es Pascual. Querían filtrarle la pelota, venía la réplica ya del fondo. Es Romero. Con el que se la cede otra vez a García. Sí, sí, con todo salió Andes del Sur a buscar el empate. El tiempo pasa y bueno. Hoy por hoy, en puntos, hay que ir a arriesgar directamente. Va Sosa, justamente. Tiraba la individual. Se sacaba dos de encima. Llega Roa, no la puede mandar a guardar. No le puede desviar la trayectoria al balón. Por eso, hay lateral para Emi Vargas. Linda jugada del Mendo. Faltó la finalización. Y era un golazo. Romero. Es buena con Albornoz. Ahí la tiene el número 6, nuevamente, en la rotonda central para que juegue Romero. Cortaba Sosa, que ponía el Albornoz. Ojo que se va Rogel para el empate y está, tapó Sandoval. Abajo con el pie. Muy bien el arquero, muy bien Sandoval. Interceptando pelotas claves. Sacaba la bomba. Venía la marca, intentaba Albornoz. Parecía falta, dice que no, por eso ya la tiene Roa. Ojo con esta, Rogel, ahí está. Y tapó otra vez Sandoval, tapó otra vez el arquero. Se la jugaba como en el bowling. Ahora sí, a toda velocidad Vargas, corta Sosa. Es el momento de Andes del Sur, ahí está Sosa dentro del área y se la pellizcan. Cobró falta, tiro lateral. Se la pellizcaban sí. justo allí al jugador cuando intentaba. Hay nuevo córner. Ahí va Sosa otra vez para hacerlo efectivo. Rogel que va a desenfundar. Venía la marca. Le queda Pascual. Pegaba en Velázquez. Ojo con esta, ¿eh? Ahí va Velázquez. Abajo, mete Pascual. Todos ponen, todos meten. Ahora fuerte. Sí, sí. Cuando se la quiso ceder, cuando se la quería dar al Albornoz, abajo metía Pascual. Se la mandaba al trabó lateral. Trabó bien, yo no vi falta. No, para nada. Vargas que intentaba, pega último en Albornoz, el flipper. Por eso el lateral es para Andes del Sur, que respira. Que ahora va a ir otra vez hacia adelante. En 3 minutos del complemento, con Rogel. Ahí estaba Joel con Sosa. Ahí está el Mendo. Mete Velázquez, le queda al Cabrito, le queda a Romero. El que corta es Mauro Roa, el que ahora pone otra vez es Albornoz para que la tenga Romero. Albornoz.
de banda a banda, con Emi Vargas, nuevamente con Albornoz, ahí está, sacó la bomba y tapó el arquero. Tapó el arquero otra vez. Buena transición de la UO, que terminó en finalización y muy bien al arquero de Andes del Sur. El arquero es la figura, es lo que te quería decir, ¿no, Rodri? Sí, sí, sí. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Velázquez! ¡Gol de la UOM! Le metió el pase filtrado a Romero. Llegó para tocarla Velázquez para marcar el tercero. Sí, sí, la UOM en pelotas paradas, sea lateral, tiene jugadas ya preparadas y se nota al momento de ejecutarlas. Sosa, que intentaba salir entre tres. No podía maniobrar entre el trío de jugadores de la UOM, por eso esta situación ahora. Por eso a defender Andes del Sur, por eso atacar Morales. Con Emi Vargas, lleva Rogel, dice que no, el árbitro, que era con infracción. Dura falta acá. Dura falta Emi Vargas. Si no, se iba solo Andes del Sur y podía haber sumado. Podría haber sido el descuento. Sí. Venía la infracción. 16 minutos finales, recién 4 minutos del complemento tenemos. Estamos compartiendo las alternativas de este futsal AFA. Va a haber una amarilla. Va a haber una amarilla para Kevin Oyarzo, para el número 13. Entonces la anotamos en Andes del Sur. Hay tiro libre para Emi Vargas. Adentro del área, Madoni. Ahora ya empiezan a girar. Sí. Justamente ahí está Madoni. Recibe de Emi Vargas. Romero, Madoni, el que intentaba cortar. Era Rogel. Ahí lateral. Primera falta de Andes del Sur en este segundo tiempo. Por ahí la UOM saca una pequeña diferencia en el marcador. Pero falta mucho. Andes del Sur de a poco va a ir subiendo y se va a poner lindo, seguramente. Morales. Él tiene el número 4, el que entra en cuadro ahora en el eje. Es Emi Vargas, buena pelotita, era para Madoni. Cortó para Rogel, se va solo Sosa. A ver si define. Se demoró, por eso ya se acomodó toda la defensa de la UOM. Pascual, nuevamente con Sosa. Le llega Rogel, saca la bomba, desviada. Sí, sí, tuvo ahí en primera instancia el Mendo para poder finalizar. Por ahí el compañero no acompañó y terminó en un tiro y saca de arco de la UOM. Tabeles otra vez engancha. Tiene Morales con Emi Vargas, el de los botines color rojo. Lindos botines, ¿eh? Buscaba bien la paralela para Madoni. Llegaba la marca de Roa. Ojo con esta, Morales, que se da vuelta, lo tiene. Por nada, hay córner. Casi entra. Sí, casi la fortuna. Sí. Porque rebotaba en la marca y la pelota lo sobraba al arquero. Va a ir Emi Vargas para hacer este córner. Madoni. Hace circular Romero. No lo podía controlar ahí Emi Vargas. Hizo mal el lateral. Mal saque. Hizo mal el lateral al Monacid, por eso. Sí. A jugarla otra vez. Allí Madoni. Es buena, lo tiene. Lo tiró afuera. Era más fácil hacerlo que errarlo. Lo tenía Romero abajo el arco, a boca del jarro. Para soplarla nada más. Tuvo una chance muy clara. Lamentablemente no se pudo concretar. Tuvo el póker, tuvo el cuarto del equipo de la UOM en ella. Intentaba Vélez. Corta Romero. De lo mejor del partido, justamente este. Lo encuentra Madoni. Quería salir entre dos. Gana el lateral. Tremendo lo de Romero, que tuvo la posibilidad de un gol más, pero que no lo pudo marcar con todo el arco a su merced. Buena la de Jura, tirando la individual. Abajo metía Sosa. Completaba Roa, pegaba en Jura.
Hay lateral. Lateral para Andes del Sur. Cuando ya se cumplieron 5 minutos 30 segundos de partido. Sigue ganando la UOM. Ahora lo hace por 3-1. Suma su cuarto triunfo en lo que va del certamen. Intenta Vélez, ponían los dos. Le queda Madoni. A ver qué pasa con esta. Madoni siempre con la pelota. Se la filtraba, se la metía. Para la llegada de Morales. Nos estiraba ahí Nico. Roa. Es buena con Vélez. Pero no tenía pista, no tenía campo de acción. Ya se había ido, dice el árbitro del encuentro. Con este resultado, la UOM se mete en pelea. Se mete, suma puntos muy importantes. Y Andes del Sur queda en mitad de tabla. Recordemos que para los playoffs, los dos primeros son los que clasifican directamente. Después habrá que pelear, habrá que pugnar por los otros dos lugares. Así es, así es. Del tercero al sexto a jugar otra vez, ¿eh? Tal cual, tal cual. Así que quedan, creo que, dos fechas para que termine sí. La primera ronda, así que... Todos los puntos sirven. Todo suma tanto arriba como para los que están abajo de tabla. Ahí va saliendo Roa. Y venía para el Monacido otra vez con Roa. Vélez. Es buena con esta. Medina que intentaba buscar al Monacid. Llegaba la marca. Y después se viene un partido clave para ambos equipos. Arturo Prat versus Club AEP. Ambos necesitan con urgencia poder sumar y despegarse del fondo de la tabla. Sí, como para poder salir, ¿no?, de abajo. Sí, sí, sí. Así que seguramente va a ser un lindo encuentro. Ahí se va moviendo Roa, la pelota. Con Almonacid, nuevamente al eje con Roa. Van hacia la otra banda con Vélez, que va a tirar la individual. Saca el remate. Desviado. Para que Sandoval ya la juegue, para que le deje el delivery a Morales, para que este intente con Arce, pero en un pase imperfecto. El saque de banda ahora se irá para Andes del Sur. 12:48 todavía para jugarse, resta una eternidad. Somos la televisión pública fueguina. Hoy en el Día del Trabajador los festejamos como debe ser, los festejamos laburando con ustedes, compartiendo el deporte nuestro de cada día. Que lo tiene Almonacid, metiendo la pelota para Medina. A ver qué pasa, se da vuelta, sacó el puntazo. Pegaba en la marca, pegaba en Jura. Ahí lateral. Ahí que ya va a ser Mauro Roa en la izquierda, con Vélez. Nuevamente con Mauro Roa. Va Iván desde el sur, que quiere el descuento ahora. Corta Arce. Cruza bien la mitad de la cancha. Le tiraba la individual, se quedaba sin pista. No podía meterle el turbo. Sí, le faltó un metro más y podía haber generado un poquito más en esa jugada. Para Roa, se hicieron el lateral. Buena en el eje. Con Medina, que ya se dio vuelta. Tiene el arco entre ceja y ceja. Volvió Medina a la cancha en el equipo Andes del Sur y bueno, genera esto. Genera que puedan descargar con sus compañeros y poder generar más ataque. Almonacid con Vélez, se muestra Medina, ahí está, se da vuelta, desenfunda, llegaba Vélez, no pudo definir, llegaba el de Andes del Sur, pudo haber tenido el descuento. Sí, 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 está generando peligro Medina. Se pasó en la definición después. Pasó, fue muy buena la jugada, solamente que faltó ahí el último toque. La coordinación final nada más. Ahí va Morales, que recibía de Jura. Medina, que marca el corpulento número 5, que encima gana la falta. Gana la falta. Le tiró el ropero, ¿no? Así es. Después... hay que tirarlo a Medina. Sí, le sacudió toda la estantería, sí. Bastante grande. Va saliendo con ese tiro libre, Roa. Para Vélez. Una falta para cada equipo. Está ahora muy correcto. Buena. Me ha gustado el partido de hoy. Jura. Que cortaba en el eje. Ahí la lleva siempre con su pie diestro. Venía la marca de Vélez. Roa. Madoni que cortaba y ya se la jugaba con Arce. Toca y toca, juega y juega ahora la UOM. Conjura. Morales. Se va moviendo. El que entra en cuadro ahora es Madoni.
pero siempre con la pelota, Morales. Ahora sí, Madoni lo activa, Morales. A ver qué pasa con esta. Ahí está, el segundo palo entraba Arce. Venía la marca. Y va saliendo ahora Almonacid en la réplica, en la contra. Se va a meter al área. No lo va a poder dominar. Ya venía la marca de Jura. Y ahora toda velocidad. Ahora es, se rompió el partido desde arco a arco. Morales que saca el puntazo afuera. Afuera. Ahora es ataque por ataque. Es está como ida y vuelta el partido. Sí, para cualquiera. Es como en el boxeo, un toma y dame y listo. Sí, sí. A medirse fuerza. Van y van, Solís. De banda a banda con Vélez. Saca el remate, saca el puntazo. La controla, dice mía, Sandoval. Y ya lo activa Madoni. Ojo con esta, va a sacar la bomba. Por encima del travesaño, custodiado por García. Llega la UOM, llegan del sur. Estamos viendo un entretenido partido. De ida y vuelta. De ida y vuelta. Tal cual. Sin mayores transiciones en la mitad de la cancha, al contrario. Tácticamente por ahí un poco no tan ordenado, pero lo importante es que los chicos van para adelante, están proponiendo y tienen ganas. Son agresivos los dos. Tienen ganas de generar situaciones. Para el espectáculo está buenísimo, sí, porque van y van para un lado y para el otro, ¿eh? Los dos arqueros han sido han estado muy bien en distintas ocasiones, así que muy parejo por el momento. El resultado por ahora es un poco incierto, mentiroso. Frente a la pelota Solís, para ir para el descuento, Andes del Sur, a ver si desde el laboratorio lo tiene. Va Solís, le dejaba pasar Roa para Vélez, venía la marca, apretaba, tosigaba allí, Jura. Lo tenía al lado, por eso el lateral ya se hizo para Vélez. Solís en la derecha, ahí va recortando, la apertura es buena, hacia la izquierda, hacia Roa, toca y toca, juega y juega. Ahora el equipo de Andes que quiere atacar con Roa, venía la marca de Cereijo. Ahí lateral, lateral que ya lo va a hacer Roa, hacia atrás, con Solís, aparece Vélez. Ahí está Cristian. Buena para Roa. A ver qué pasa. Mirá vos. Mirá vos. Era buenísima, ¿eh? Linda pelota filtrada de Andel Sur. Fue a buscar Roa. Encontró la pelota, pero se fue por poco. Fue buenísima esta. Lo tuvo Andes del Sur con Roa. Que ahí la tiene justamente en el eje. La apertura para Vélez. De banda a banda. Para que ahí la tenga Medina. Para que ahora sea paciente, para que se cuelgue el overol Vélez y empiece a trabajar. Pico y pala, este ataque. Roa con Medina, no la podía controlar. El corpulento número 5. Deriva la pelota en Sandoval. Ya va saliendo a toda velocidad con Ceballos. Cereijo. Ahí está. Albornoz. Jura. Ahí la tiene. Se la quería meter a Cereijo. Venía la marca. Y el que la tiene es Medina. Del pivot al lanzador, al eje. Para que juegue Roa con Solís. Va a sacar el remate Solís. Venía la marca. Hay córner. Córner para Andes del Sur. Persiste el peligro. Lo tiene Vélez. Hacia atrás con García. La combinación es buena con Solís. Ahora Roa. ¿Qué pasa con esta? La tiró afuera. Lo tira afuera. De a poco Andes del Sur va proponiendo un poquito más. Está generando un poquito más de llegadas. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ojo con Roa! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! De Andes del Sur. Provoca el error en la salida. Marca Mauro Roa, lo que es el descuento, y lo pone a tono, lo pone a tiro en partido Andes del Sur. Así es, de a poco en el último momento Andes del Sur quiso ir a buscar más y bueno, se encontró con el gol que lo pone en carrera, lo pone en partido. Falta una eternidad, falta y un montón. Falta mucho, así que 8 minutos 18 todavía para jugarse. Ahí va el conjunto de la UOM, ahora en busca de más. Es Cereijo el que intentaba. El que corta es Medina. Se muestra Rogel. Medina siempre con la pelota. Es inteligente. Usa bien su cuerpo. Ahora sí con Rogel. Con el autor del primer gol
del equipo de Andes del Sur. Se va proyectando Solís ahora por la izquierda, tira el individual. Venía la marca, dice, con infracción. El Tero Alderete, la infracción es del número 13, de Ceballos. Y ahora empiezan a rotar. Adentro todos los ligeritos. Adentro Velázquez, adentro Emi Vargas, adentro Madoni, también Romero. Mientras que estuvieron en cancha, mientras que estuvo fundamentalmente Romero en su momento, también Emi Vargas, fueron gravitantes, fueron importantes también en el resultado. Oyarzo frente a la pelota para este tiro libre. Rogel la hace circular con Solís. Ahí la tiene, la lleva de pie a pie el número 14. Se la robaba Romero. Rogel ahora que controla. Se la filtra bien para Medina. Eso dice el que saca la bomba. Pegó en el travesaño, pegó en el travesaño. Y ahora la agarra el arquero que controla. Lo tuvo a tiro el empate. Va por más Andel Sur. No le gusta ir bajo en el marcador y bueno, hay que arriesgar ahora directamente. Y ahora es puro corazón, es puro ímpetu. Después de haber marcado el descuento, va y va, quiere ir por más. Se confunde Oyarzo, le queda Romero. A infracción, se confundía Oyarzo en la salida. Y vos sabés que correspondería la amarilla, sería la segunda, ¿eh? Segunda. Y le sacaría... Vamos a ver qué hace el... A ver qué pasa, a ver si le marca o no le marca. ¿Lo perdona o no lo perdona? Le perdona la vida. No, no le perdona nada. La segunda y bien. La roja. Indicó bien el reglamento, era es lo que así. Decíamos. Es así, corresponde. Una... Era lo que calculó indicaba la jugada, ¿eh? Calculó mal el pique de la pelota y, bueno, quedó con el pie arriba del jugador de la UON, provocando la falta. Y ahora bancársela con uno menos un par de minutos o, obviamente, hasta que haya una conquista. Así es. Vamos a ver qué jugada tiene preparada la UON. Si puede aprovechar esta jugada o los dos minutos que va a tener con un jugador a favor. Un jugador de más. Frente a la pelota Romero. Situación inmejorable por ir por un gol más, por ir por el póker. Romero y Madoni, Velázquez y Vargas. Pero frente a la pelota, la voz cantante de la acción es del cabrito Romero junto a Madoni. Siete minutos, fracción de 8 segundos finales de este partido. Gana la UOM 3-2. Ahí va, Madoni, se la pisa. A Romero la tiró por encima del travesaño. La tiró por encima del travesaño. La buscaron, no le salió. Ahora a bancársela el corpulento número 5. Lo cerraban entre los dos, entre Romero y Madoni. Va a ser a abrir la cancha. Va a jugar con toda la amplitud de la cancha el conjunto de la UOM, que tiene uno de más. Romero con Vargas. Ahí en el eje. Toca y toca, juega y juega. Ahí está Romero, lo tiene. Lo tiró por encima del travesaño Velázquez. Lo tiró por encima del travesaño Velázquez. Era buenísima. Era muy buena. Está aprovechando los espacios que tiene la UOM. Si sigue de esta manera, seguramente podrá. A ver, con esta, me entusiasmo, lo tenía Madoni. Abajo cortaba Rogel. Le queda Medina. Se va proyectando también Solís. Prefieren ir con Rogel. Le jugaba la individual ante Romero. Habrá salida desde el arco. Tranquiliza el fondo del equipo de la UOM. Que ahora va en busca de más. Con Emi Vargas. De banda a banda para Madoni. Siempre en campo enemigo. Ahora ataca el equipo de Arce. Velázquez. Romero. Velázquez. Toca y toca, juega y juega la UOM. Romero. Ahora sí, se la filtran. Le queda gol, Madoni. Gol de la UOM. Se la filtraban a Emi Vargas. Llegaba la respuesta defensiva. Le quedaba justamente a Madoni en una posición inmejorable. Y Alejandro, que no perdona, marca el cuarto para la UOM. Supo ser paciente la UOM. Sabía que tenía espacios y tenía un poco de tiempo. Lo utilizó bien y pudo concretar. Y en una situación casi calcada, antes lo había tenido Velázquez y no había podido marcar. Ahora va Velázquez, se mete dentro del área, lo tiene Madoni.
¡Ahí está! ¡Gol de la UOM! Que ahora sí acelera y va con todo. Ha marcado el quinto. Así es. Creo que por un momento ya se está rompiendo un poco más el partido. La UOM está viendo y se viene otra. Y provoca esto, ¿no? Velázquez con Emi Vargas, que no intentaba de lujo. Era para cerrar el estadio, si lo metía. Así es. Roa, que intenta con mucho corazón, con mucho amor propio. Y el que se aprovecha de esto, ahora de esta situación, es Romero, que intentaba. Va Sosa, lo tiene Solís. Sosa, que va a definir. No, el pase fue imperfecto, fue impreciso. El pase no fue lo que indicaba la jugada. Clara, clara situación de gol de Ander del Sur, que no pudo ser bien concretada. No se resolvió como indicó, ¿no? ¿No? El manual. Ahí va, Roa, es buena. Llegaba Gallo. No podía encontrar al jugador de camiseta amarilla y verde. Por eso el lateral, ahora en su propio campo, es para la UOM. 5 minutos, 4 todavía por jugarse. Somos la televisión pública fueguina. Velázquez, ahí va el flaco. El espigado número 8, que ya la jugaba con Vargas. Nuevamente con Velázquez, ahí en la rotonda central. Emi Vargas, que entra en cuadro, en izquierda. Romero, Velázquez, buena con Vargas. Ahí está, define, tapó el arquero. Tapó el arquero. Otra vez lo tuvo la UOM. Y que ahora hace pesar jerarquía individual y colectiva. Juegan todos. El remate de Romero se fue por encima del travesaño. Sí, lo veo un poco afectado Ander del Sur con los goles que le han convertido. Y a esto genera un poco más de desorden, un poquito más de espacios. Y genera esto. Sí, que las imprecisiones, que esto de no estar conectados y obviamente el nerviosismo que empieza a jugar por el resultado, por el tiempo que se va esfumando, que se va expirando, también hace que el partido sea esto, ¿no? Que la UOM saque provecho en cada situación. Así es, en estos momentos tiene que ser inteligente, generar transiciones de pelota y les va a quedar una que otra para poder generar. Y poder estar otra vez de cara al gol, como casi lo tuvo. Allí Arce venía la marca. Hay arquero, jugador en cancha. Está Rogel en el arco. Está Joel bajo los 3 palos. Velázquez para hacer este lateral ofensivo. Hacia atrás con Emi Vargas. Se va proyectando Sandoval, prefiere ir otra vez con Velázquez. Emi Vargas, ahí en la rotonda central. La apertura es buena con Romero. La pisadita, de lujo. Con Vargas, hacia atrás para Sandoval. La hace circular, la hace correr muy bien el equipo de la UOM. Romero. Arce. Emi Vargas, que intentaba la individual. Cortaba a Pascual. La pisadita para Sosa. A ver si desenvaina. O va con Gallo, justamente con él. Ahí entró en cuadro. Ahí está Juan. Venía la marca, se la pellizcaba. Se la tocaba Velázquez, se la manda al lateral. 3 minutos 14, todavía por jugarse. Se nos va el partido. Somos la televisión pública fueguina. Hoy acompañando las alternativas que no tienen. Arce buscando el cuadrante, buscando el arco. No lo encontró, pero era buena porque no había nadie allí. No, en estos momentos Ander del Sur está arriesgando todo. Y bueno, cuando uno arriesga también tiene sus contras. Va todo nada, en busca del descuento. Solís, Gallo. Le querían filtrar la pelota, le queda Arce. Ahora sí, encuentra arco, lo tiró fuera. Lo tuvo otra vez el equipo de la UOM. En alguna va a calibrar la mira, Una va a entrar. Una va a entrar. Alguna le va a quedar de ella. Ya lo buscó en un par. 2 minutos 46. Todavía por jugarse. Va Gallo. Se va proyectando ahora Solís. Atraviesa la cañada Rogel, que ya salió del arco. Y ya se ubicó en campo enemigo. Ahí va Solís. Rogel. Se muestra en la paralela Gallo. Prefieren ir con Solís. Ahora sí le entra Gallo la pelota. Pero nunca llegó
No pudo estirarse. Muy rápido fue el pase. Minuto pedido por la UOM. Para ajustar en esa última línea, más que nada. Para ajustar esto, lo del arquero-jugador. Claro, sí. Tal cual. Sí, tiene... El 5-0 que le está planteando. Así es. Tiene una ventaja, entonces se ve que hay que hacer los ajustes para ser paciente, poder seguir manejando la pelota y saber que en cualquier momento le va a quedar una situación de gol. Y en un vendaval, en un aluvión de goles, justificó después la UOM. Sí, sí, hubo un momento muy bueno de Andel Sur que generó un descuento, pero después salió la UOM. Y te digo que afectó la roja. Así y es. Posteriormente afectó en el semblante, en el juego, los tres goles, el par de goles, digo, para que la victoria sea ahora por tres. Así es. En esos dos minutos pasaron varias cosas y sacó provecho lo que es la UOM en el marcador. Sandoval, ya se le dejaba como en el bowling. Albornoz, amaga, la lleva. Y ahora sí, lo encuentra Cereijo. Va a tirar la individual en el número 9. Cortaba Sosa, le tiraba el cuerpo encima. Es buena con Gallo. De banda a banda, con Pascual. Hacia atrás con Solís. Lo espera, que ya se ubique Rogel. Justamente ahí entra en cuadro. Solís, Pascual. Nuevamente Solís, que quiere ser foco. Rogel, es buena con Sosa. Hacia atrás, Rogel. Toca y toca, juega y juega Gallo. Sosa va a sacar el remate y está. ¡Gol! ¡Gol de Andes! A ver, pará. Algo cobró el juez. A ver si fue. Jura Gallo que le pega en el pecho. A ver qué dice el árbitro. Hay amarilla para los técnicos. Sí. Hay gol, está bien. ¿Gol? ¿Es gol o no? En el pecho le dice el Tero Alderete. Ha marcado el gol, entonces. Ahora se ha puesto a tono. Hay descuento. 5-3 es la victoria ahora por 2 del equipo de la UOM. Y tiene tiempo, tiene 1.48 todavía por jugarse. Va a ir a buscar ahora a Andel Sur. Y esto se va a poner un poco más interesante. Le metió pimienta al partido al final, esto. Vamos a tener un lindo final. Intentaba Albornoz. Cortaba bien Gallo. Le queda Sosa. Pascual. En la marca estaba Albornoz. Le queda Jura. Se va proyectando Arce. Venía la marca de Sosa. Ahí lateral. Otra vez para el equipo que está al frente en el marcador. El equipo que lo tiene Albornoz jugando. Que ahora lo tiene Jura. Nuevamente con Albornoz. Toca y toca, juega y juega la UOM. Ojo con esta. Corta y le queda Sosa. Se le adelantó la pelota. El control no fue bueno. Así es. El control orientado no pudo ser, tal cual. Si no, nos entusiasmábamos con uno más. Jura que metía. Sosa con lo propio. Ahí va Pascual. ¿Y ahora? Ahora, ojo con esta. Mira, le queda Solís. Entra Pascual. Ahí está. Gol de Andes del Sur. Y un poquitito más de chimichurri. Un poquitito más de condimento al partido. 56 segundos finales, lindo cierre, quedan lindos segundos. Vamos a ver qué pasa. Puede pasar cualquier cosa ahora. Ahora puede pasar de todo. Hicieron la contra que indicó los manuales. Ha marcado el descuento, ahora va por el empate. Arriba la presión. Corta Solís, le queda Gallo, ahí está. Tapó en esta, salió rápido. Primero el marcador y después Sandoval. Lo buscaba arriba a Ceballos. 38 segundos finales. Le tira el compromiso a Rogel. Le dice, dale, ahora anda, Volvé a jugar en campo enemigo. Pascual, Solís. Va otra vez con el 5-0. Ahí está Rogel. Le llega la pelota al arquero. 20 segundos. Se nos va el partido. Está buenísimo ahora. Está posando Sandoval. Le queda Pascual. Ahí está, mira vos.
Y es Jura el que tiene la mira torcida. El que no le pudo dar al arco. 14 segundos finales. Lo tuvo Andes del Sur. Lo tuvo Andes del Sur. Que le metió incertidumbre, nerviosismo al resultado. Intentaba Sosa, mirá vos. Se le fue un poco afuera la pelota. Mirá vos. Vos que estás en casa, vos que sos de la UOM, metele puñito, ¿eh? Porque va a ganar el equipo de Arce. Pese a lo último, va a ganar el conjunto de Arce. 3 segundos finales, se nos va el partido. Última. Última bola. La saca Ceballos. Ha ganado el equipo de la UOM. Lindo partido. El que hemos compartido, el que hemos vivido en la TV Pública Fueguina. Rodri, muchísimas gracias. Gracias por haber venido a compartir esta jornada especial con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre es lindo estar haciendo lo que a uno le gusta y estar mirando futsal. Así que nada, nuevamente agradeciendo a todos, al Club AEP. Y bueno, déjame mandarle un saludo a mi señora que me está me da los permisos para venir para acá. Desde luego, siempre el apoyo incondicional de la familia. Rodri, será hasta la próxima. A vos que estás en casa, te espero en la próxima fecha de la Liga Ushuaiense de Fútbol. Chau, hasta la próxima.